life, everything is pain. All of my spare time, I'm thinking about crime and my wife. Everything is pain. I'm sitting in the dark and I'm depressed, 'cause it's my job, why I am stressed. I am doing sabotage to take out this my passion and to do manipulation. I am doing sabotage to take out this my passion and to do manipulation. Can't you see? Climbing up ladders and fighting strong battles is hard work. Everything is pain. Riding those trains gets me nearly insane. Dogs want to bite. Everything is pain. I'm running while they bark and I get stressed at helicopter. I can rest. I am doing sabotage to take out this my passion and to do manipulation. I am doing sabotage. ¿Qué tal a todos? Muy buenas, pero que muy buenas noches. Son las... mira, pasa un minuto nada más de las 9 de la noche en España. Aquí dentro de poco va a cambiar la hora, así que me va a costar bastante menos cumplir el horario con todo, en especial con Retro Paper. Un saludito a todos los que estáis ahí, a los 6 de momento, 6 en un lado. Mira, hoy hay 6 en todos los lados, santo milagro. Bienvenidos a todos, hemos estado escuchando en la cuenta atrás unos remixes muy interesantes, todos de Commodore 64. El primero era de Berserk, era Sing a Song. Luego era Amok con este Double Density Commercial in the 80s Mix. Y para terminar, esta versión muy, pero muy cachonda al estilo pop de los 80, al estilo tecnopop, era de Cosies, y era el tema de del Saboteur 2. ¿Quién lo habría dicho, verdad? Pues nada, buenas a todos otra vez. ¿Y cuál es el tema de hoy? Pues como acabáis de descubrir hace nada en Twitter, y hace mucho tiempo si leéis las la descripción de los siguientes programas que suelo poner bastante pronto, en menos cuando se me pasa en Twitch, el programa de hoy va dedicado al Apple 2GS. Y os preguntaréis, ¿cuál es la diferencia entre el Apple 2GS y el Apple 2 que pusimos hace tiempo? Bueno, pues que este es la siguiente generación del Apple 2. Este se lanzó en 1986, como recordáis, el Apple II normal es una cosa de los 70.
de finales de los 70. Podía haber sido una bestiada de máquina, pero Apple empezó a hacer de las suyas ya en esos tiempos. Y como se lanzaba casi casi sincronizado el primer Mac, el primer Macintosh, se les ocurrió que el procesador que tenía el Apple 2GS era demasiado potente y la Mac no iba a quedar tan bien al lado de este. Entonces rebajaron la velocidad máxima del procesador a 2,8 MHz, cuando el procesador que llevaba podía ir hasta 4 MHz. Encima, la máquina se siguió actualizando internamente con los años, hasta el 92 que desapareció, y los procesadores que llevaba eran capaces de correr hasta 14 MHz, pero no, seguía funcionando a 2,8 MHz, así que vaya coñazo. Aún así, tenía juegos bastante decentillos, como vamos a ver ahora, a pesar de ese capado obligatorio por parte de Apple, y es una máquina muy, pero que muy interesante. Así que vamos allá, vamos a poner nuestra pantalla de... ¿dónde estás? Principal. Ahí está. Venga. Hola, hola. Ahí está el logotipo de Apple II. Ahí está. Venga, como sabéis, ya tengo compartida directamente la pantalla principal, la pantalla 1, lo cual me es muchísimo más fácil, porque así no perdemos el foco y no se van las cosas, que es lo que nos pasa siempre. Así uno puede arrancar tranquilamente desde el game base dedicado al Apple II. Como veis, ahí tengo los favoritos, que son los que pondré hoy, para que veáis que esto no es sobre la marcha, no tendré guión, pero me preparo las cositas. Vamos a cerrar el navegador para que no me joda, porque hay poca memoria y eso. Y arranquemos con el primero, un juego que nos conocemos muy de memoria, porque hemos visto millones de versiones, pero vamos a ver qué tal luce en Apple II, gracias al mame o al mes. Con este me arranca directo. ¿Cuál será? ¡Qué emoción! ¡Pero si se ve! Y además lo he dicho. Espera, voy a ponerlo a pantalla entera. Ahí está. El sonido mejoró con respecto al pasar el tiempo. Este funciona con mouse, ahí está. Es un poco plomazo escuchar el pitido por un solo lado. Y además con tan poca variedad. La física de la bola como que no existe mucho. No tiene animación. En líneas generales es como la versión de Amiga, pero castradita. O como la versión de Spectrum con más colores. Eran buenas todas las versiones del Marvel Madness, por lo menos a nivel de jugable. Oh, me he caído. No hay escoba que barra el resto de bola. ¡Eh! Yo no me he caído de ahí, he pasado directo. Bueno. No sé, no me termina de convencer. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Se siguen sacando Marvel Madness hoy en día? No creo. Para móvil ha habido, yo no sé si hay actuales. No tengo ni idea. Yo hace rato que no veo ninguno nuevo. Habría que consultar Moby Games para ver hasta cuándo se extendió esta pseudo plaga. ¡Mirad la caída! Pero si cae a la quinta hostia, se empieza a caer. No está muy bien hecho. Ahí me hizo un efecto de caer antes de caer. Ya sabía
No sé si voy a llegar a la meta. La hostia. Anda ya. No voy a llegar. Es jodidísimo controlar con el mouse esto. A ver si me deja con cursores. No. Se cae solo, cabrón. Mirad dónde ha aparecido la escoba. No. El Cerny está con otras cosas ahora. Y sí, pero a lo mejor podía haber salido por Atari, que también tuvieron licencia en su tiempo. Este, fijaos, este es muy curioso. Yo cuando vi la pantalla dije, oh, un Scramble o algo parecido, pero no. No tiene absolutamente nada que ver. Ahí iréis viendo cómo carga este sistema operativo a lo largo de los años. Mirad, aquí ya vemos el escritorio. Un gran adelanto del Apple II, sin duda. Venga, CR. Bueno, este juego, como os digo, parece un Scramble, pero solo controlo las bombas, el tipo de bomba que dispara el helicóptero. Tengo que intentar pasar la pantalla sin morir, dependiendo del tipo de enemigos que hay. Granadas, bombas y bomba de fragmento. Y el disparo para darle adelante. Como os digo, el helicóptero se mueve absolutamente bueno, nuevo, solo. Buenas, monje Salvatore, ¿qué tal? Ahí me han matado. Qué raro esto, ¿verdad? Es raro de narices. ¿Por qué pone el level 4 siempre? Es raro porque... Ah, no, y tengo... Puedo girar el helicóptero también, es verdad. Con el Space. Como para esquivar un poco más. Se ralentiza, que da calambre. Madre mía. Era obvio que en esta pantalla iba a palmar. Cosa rara, ¿verdad? Bueno, ahora un pinballcito de Accolade. De... Bueno, en realidad es una adaptación de un pinball de Ere. Será el Macadam Bumper, supongo. Pero con otro nombre. Solo controlaba las bombas y el giro. Exacto, monje Salvatore. Es absolutamente apasionante. Pero por tu madre que se arregle esta pantalla. Ahí está. Oh. A ver. Moneda. Empiezo. Ah, me devuelve la moneda. Eso me ha molado.
mouse, bueno. Y ahora, si encuentro la tecla para sacar, estaría bien. Ahí está. ¿Qué le pasa a la bola? ¿Qué, jamacuco? Ah, que he hecho tilt. Bueno, ya vale. A ver si encuentro otra vez. Ahí. Ah, sujeto los dos botones. Ah, se controla todo con el mouse. Eso mola. Pero la física de la bola es pateable, Dios mío. Es mucho peor que el Score 3020. ¡Qué malo es esto, por favor! No hay física. Es la bola voladora. Madre mía, no sabéis qué. No pienso jugar a esto. La Punky que está verde es preciosa. No, pero el dibujo del lado, del costado está chulo. Pues que muevo. Espera, no muevo la bola con mouse. No, ya sería el colmo. Ya sería el colmo de la extravagancia. Ahora un juego que viene. Viene de Japón y que hemos visto en muchos cacharros. Dark Souls del pinball. Sí, por ahí, ¿verdad? Aquí tenemos el Texter para Apple IIgs. Por suerte las cosas mejoran, ¿eh? Os lo puedo certificar. Palabra de Punisher. A ver, voy a conectar el joystick, aunque para este ya no. Warning, intruder. Oye, pues que haga la demo el trabajo, ¿no? ¡Ay! Me voy a volver sordo, por Dios. El juego del que Nintendo se inspiró un poquitito para el Metroid. Este juego fue todo un fenómeno. Joder, ay, Dios mío. Digamos que necesito encontrar el botón de disparo. A ver, ¿me ha detectado el joystick? ¿Sí, buenas a primeras? Dime que sí. O tu madre. No. Si tuviera un... Bueno, esto ya suena mejor, ¿verdad? Me encantaría. No me muevo hasta que no sepa. No. No. Tengo que hacer una de las tres cosas. ¿En serio? ¿Qué he hecho? Por favor. Necesito el control, encontrar el control de cambiar el juego. Y ese se encuentra fácil. Es dándole aquí nada más. Ejecute. A ver,
qué emulador no encuentra. Ah, tengo otro emulador. Kex 3.2, esperad. Kex 3.2, Kex 3.2. A ver. A ver cómo pongo este en pantalla completa. Así a mano, ni a mano. Bueno, tenemos que ver este en chiquitito. Capadísimo estaba este Chesaes. Me encanta ese lock que tiene debajo. Venga. Me encantaría poder poner esto a pantalla entera. Los primeros Macs tenían un poco de color. ¿No te acuerdas del Karateka? El Apple II original tenía. ¿Qué está haciendo este emulador? Madre mía. ¿Sabéis qué? Vamos a intentar arrancar con el MES. Como todo. A ver si no se cuelga. No sé por qué tiene puesto este. ¿Será porque en el MES no tira? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí entiendo por qué es obligatorio arrancar desde este otro emulador. Bueno, sí tenían color. ¿No te acuerdas, Monje Salvatore, cuando hicimos el, cuando sacamos el Prince of Persia y todos esos, y el Karateka? Y sí tenían colores, no muchos, creo que habrá sido 16 colores por ahí, pero ahí estaban. Este por lo menos. Madre mía. Estéreo. Bueno, este hay que ver pequeñito. Vamos a ver qué nos sale de aquí. Uy, me parece que la velocidad. Joder. ¿En serio me habían matado ya? Por favor. Joder, qué exitazo va a tener. Por lo menos sé que el bueno, que es el Rastan que quiero poner más adelante, me funciona. Los primeros Macs, pues no sé si el Macintosh 1. ¿Qué demonio es esto? Alien Mind se llama. Yo, como son máquinas que nunca tuve en su momento, suelo buscar por internet los juegos que la gente se acuerda más, los juegos a los que jugó más de esa máquina, y bueno, y los selecciono y los pongo. A veces me puedo encontrar con cosas buenas, como a veces dices, ¿por qué cojones la gente jugaba esto? Y hay un poquito de todo. Venga, venga, tú puedes. Carga,
carga, carga, carga, carga, cargo. Venga, macho. Gente también recuerda mucho el Sabrina, ya sabéis. Bueno, por lo menos el sonido está bien este, ¿eh? Joystick. La bola, que me ataca la bola. ¿Cómo me muevo ahí? Me muevo a saltos. ¿De qué hablas? De la malez del Sabrina. Sin duda. Venga, volvemos a algo que conocemos. El Gauntlet. ¡Qué feo es esto! ¡Qué feo es esto, por favor! Es el Gauntlet con el aire acondicionado encendido. Y encima se me ha arrancado dos jugadores, así que, a ver. Muere. Joder, que ni siquiera le acierto. ¡Que no le baja la energía! Pues estoy clavado. ¿No puedo abortar? ¿En serio? ¿Por qué hay un motor? ¿Por qué hay un motor de fondo? Venga, vamos a jugar así. Venga, venga, fantasma. Joder, que se mueven los dos. Muevo los dos con un joystick. Me encanta esto. Venga, tía, baja. ¿Con qué tecla te he hecho bajar antes? Ruido estaba en el original, porque madre mía, no quito el juego, que el audio, Dios mío, Dios mío. Esperemos que el Last Ninja sea, si no baja la vida, no baja nada. Seguramente está rota la ROM, no sé, porque me es un poco raro. Ese ruido no podía ser normal. Las ninja gave you my heart. Venga. ¡Hombre! 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 Joder, al lado de lo anterior. Thank you.
momento el del título ha currado. Venga, ya. ¿Con qué empiezo? Había uno de esos juegos que nos vamos a quedar clavados en la primera pantalla, como si lo viera venir. F1, F algo. Escape no es. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Que la música se repite, Creo. Ahí, por fin. No. ¡No! ¡Vuelve a empezar! Eso es, entreteneos hablando de cualquier cosa. Mientras yo me peleo. Es toda la conversión que hicieron papel de un nombre. Que tengo el manual, voy a mirar el manual. Manual. Ahí. Eso es por abrir PDFs. Venga. Buenas noches, Aiguachén. No sé cómo tenéis el valor de estar 15 personas viendo esto. Me saco el auricular hasta que encuentre la tecla. Elizabeth, buenas. Buenas noches. Pues se puede soportarlo. Esto es el Apple II. Os juro que tiene buenas cosas. Pero de momento está siendo un poco decepcionante esto. Más que nada porque no sabemos las teclas. No. A ver, de. On the screen, de palas. The Revenge of the Last Ninja pone aquí el manual. A ver. Loading. Algo quiero. Garantía 90 días de. Joder. Pero Activision, por tu madre. Dime por lo menos cómo me salto esto. Ni Justin ni leches. A ver, hay un command card. A ver, command card. A ver. Lot the last ninja, bla bla bla, firmate. Select the play option. ¿Dónde está la play option? Por tu madre. ¿Alguien ve una play option que yo no esté viendo? Ya, F1, os juro que he pulsado todas las teclas. Tengo el joystick conectado también. Pasa de mí. Pasa de mí. A las flechas, a todo. No me queda tecla a la que darle. Vamos a hacer un repaso metódico de teclado. Forma C. Joder, es que en serio. Me revienta semejante fracaso. Voy a lanzar el teclado por la. Venga, otro. Os juro que como mejoró. Me fastidie más. Como me fastidie más, me voy a. Vuelvo a poner el Apple II normal. Después voy a poner el Rastan en este, claro. Por supuesto. Pulsa F5, dice el monje Salvatore, que no inicia el juego, pero igual te llevas una buena rima. Y este directamente.
Hola. Joder, menudo exitazo. Menudo exitazo, pero de lo gordo, ¿eh? A ver, espera. Voy a volver a probar el Last Ninja con el otro emulador. Me jode porque tiene una pantalla paupérrima. Bueno, voy a ver si puedo arreglar ese tema de la pantalla paupérrima. No pensaba usarlo, por lo tanto no estaba preparado ni de coña. A ver, emuladores. GES32. Vamos a ver. ¿Dónde tienes un config? Macho, dime que tienes un config. Aquí tiene un config. A ver. Abrir con. El minigol te suena. Pues claro. Te suena del Sunny Golf. Mega Drive, en Amiga, en PC. Creo que empecé también. A ver. Configuración. Quiero ver si por lo menos en algún sitio de este otro emulador puedo cambiar el tamaño de pantalla. Pues parece que no. Qué porquería, ¿no? Realme. Bueno, pues F4 se configura el emulador. Bueno, venga, vamos a arrancarlo con el otro emulador. Exitazo, joder. Ni el programa de ni Retropaper en sus mejores tiempos, generación Z80, en sus mejores tiempos. A ver, F4. Ahí está, This Justin Rom. ¿Será posible que no vea nada de pantalla? Supiera que eso. Bueno, pues no me has dejado muy claro. Parece que estoy produciendo el programa de José Luis, sí, ¿verdad? Completamente. Tú también lees lo que pone en pantalla. No, este, si no arrancaba con el otro era por algo, joder. Venga, el Sunny Golf. Dos que no. El otro día me pasaba lo mismo con el Sharp X1, ¿os acordáis? Pero bueno, finalmente funcionaron más de los que no funcionaron. Ahí va. Tiene agua. La misma musiquita del de Amiga. Porque suena todo tan atorrante en este cacharro, Dios mío. Es el de Amiga, pero mono. Tararara.
sabéis, ¿verdad? Venga. ¿Te gusta el Iron Man? Fíjate que a mí los juegos de golf normales nunca me han gustado. Prefiero los más chorras, a pesar de que estoy demostrando que no tengo ni zorra idea. Minigolf que me mola a mí y que jugaba mi suegro y todo. Y que lo tengo por ahí el original, creo aún. El 13 minigolf de Sierra. Los tres de Ultra, esos son muy buenos todos. Minigolf, el pinball, el... ¿Qué es? Este mola un mazo. ¿Y sabéis qué? Sigue funcionando en Windows. No sé cómo cojones lo hicieron. Bueno, de puta chorra. Obviamente. Pero sigue tirando. Los sierras son muy buenos. El diseñador de esto es el mismo que hizo la conversión del Marble Madness. Bueno, ahí su pasión por el isométrico evidentemente le quedó después de el Marble Madness. Y en este ya firmaba con su nombre propio. Esto es Will Harvey Sunny Golf. Con un poco de suerte ahora voy a hacerlo un poco mejor que la vez anterior. ¡Ah! ¡Pero qué mal! Yo que quería por lo menos llegar al agujero de la hamburguesa. Isométrico y bola, sus grandes pasiones. Dios mío, Chesáez. Deberías dedicarte al humor, macho. En serio. Tú le habrías escrito buenos artículos a la web esa que tenía José Luis, que era como una especie del jueves, pero en videojuegos. ¿Cómo era que se llamaba la web de José Luis? No sé, que en su cabeza era buena idea, como se suele decir. Chesáez es en 8 en castellano, es como un fulano que sigo yo en Twitter. Que pone hace unas descripciones en rima para describir juegos de Spectrum que a mí me encanta. Es su usuario es ZXSpectrum48 y es mola porque en serio se le ocurren unas cosas también que no son graciosas como la de Chesáez, pero me encantan. Y a él le sigo solo por la descripción, porque ya veréis, para ver juegos de Spectrum me los conozco todos, pero mola. Se sabe que sabe un huevo, por supuesto sabe un huevo. Venga, sistema operativo, tú puedes. Yo voy a hacer y así con los juegos de Apple. Por favor. Jesucito mío. Fantasía Entertainment. Joder, suena productora porno.
Bouncing Booster. No, no es el del... No, mirad, es un Arkanoid bastante decente. Con sonido de caja de música. Si no fuera por el sonido, parece bastante decente. Qué asco el ítem que acabo de coger. Reverse. Por cómo ganaban los Arkanoids cuando se podían controlar con el mouse. Madre mía. No era lo mismo que un trackball, pero entre esto y jugar al de Spectrum había un mar. El sonido para dormir al niño, sí, definitivamente. Ting tiri ting. Ting tilitín, ting ting, tililín, tililín, ting 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 ting, ting ting. Oh, tan tan tan. Venga, que ya voy a palmar. Si ves que le dedico tiempo a juegos insignificantes, porque como no me han cargado los buenos. Ah, con dos botones. Es que había máquinas de Arkanoid que eran con botones. No hemos escatimado copiando mapas del Arkanoid, ¿eh? ¡Joder! Bueno, Chavichar, ¿qué tal? ¿Llevas bolas? No. Qué pena. Podría haber soltado bolas. Ya que copias, hazlo bien, ¿verdad? Bueno. Bastante potable. Bastante potable. Y ha funcionado, lo cual ya es una maravilla aquí. Este que tenemos aquí es uno de los juegos que creo que se originó en Apple II y se volvió un clasicazo. De esos que, bueno, más o menos dices, no sé por qué, pero... se volvió. Oh, mirad cómo arranca ya esto. Vamos prosperando en el tiempo. El Crystal Quest. Oh, esperad. Please answer the following thankfully. On your honor, en tu honor, did you purchase this game or did someone give you a legal copy? ¿Qué le digo? Yes. No, somebody gave me a copy that Cassian Green was not boyfriend. What is a legal copy? Me encanta. Le voy a decir W. The legal copy is a copy that we Cassian Green made. It comes with a color printed label on the disc that says we own the copyright. As illegal copy is a copy that somebody besides Cassian Green made. Ah.
Venga, yes. Yeah. Venga. Más button start game. Bueno, curioso. Blep, blep, blep. No es un asteroide exactamente, pues me pincho la rueda. Pero habrá que matar a ese, ¿no? Para pasar de pantalla. Pues es que es más difícil de lo que parece aquí. Pero si le he matado antes, no me jodas. Venga, ya está. Y ahora... Blep. Ah, no. ¿Qué me tengo que...? Blem. Ahí, tenía bombas. ¡Oh! Dios mío. En serio, para que... Este juego era muy famoso en Apple II. Parece mentira, ¿verdad? Es simple. Bueno, yo no digo que no pueda ser divertido esto. Ah, ya me puedo alargar. Una que se ha quitado los zapatos, dice, no, Artia. Ah. Sería que muchos usuarios eran autistas. Bueno, no sé, mira, se podía jugar a dos jugadores y todo. Dos simultáneos. Bueno, fijaos que es un juego del 89, o sea, no sé. Puede que sea divertido jugar un rato. Otro, para mí, infame, pero que hay que reconocer que tenía muchísima fama, en especial en este ordenador. Pero bueno, oye, para mí es infame. Y ojo, salió esta Mega Drive. Horrible, lo odio. Yo también. ¿Cómo pudo ser lo que fue este juego? Te juro que no lo entiendo. No entiendo. Yo tampoco entiendo por qué tiene tanta fama. Y esto, lo siguiente que hicieron fue un simulador de submarinos. Además de la segunda parte. De esto. A menos que sea absolutamente maravilloso en Apple II. Un Dragon Slayer prehistórico, el cabrón. Venga, elige ya. Elija, digo. Esta. Ni siquiera se va a la puerta. Vaya. Yo voy a insertar el otro disco. Pues no sé cómo. A ver, esperad. F algo. F1, F2, F3, F4. Insert money. ¿Sabéis qué? Es el Dark Castle. Lo cual quiere decir que ni me molesto en poner el otro disco. A lo mejor es que le he dado algo que no debería.
Por suerte ya vamos a escuchar nuestra musiquilla de hoy y vamos a descansar de todas estas cosas, preparándonos para los juegos que, bueno, como vamos progresando en el tiempo, van siendo cada vez mejores. De momento, teniendo en cuenta los ordenadores que había en esta época por el mundo, dígase Atari ST, amiga, me parece que queda un poco claro cuál era los ordenadores para jugar, ¿verdad? No este. Don West de Time. Udi Ponzoñate, me encanta. Ponzoñate, macho. ¿Cómo se llama este? ¿Cuál será? Pro 2 ES ES, creo. Puta mosca. No, bonito era un rato. Además tenía entrada para 5 y cuarto, 3 y medio. ¿Sabes el lujazo que era eso? ¿1989 estamos aún? Digo, y a lo mejor los desarrolladores estaban como desanimados porque jugaban con uno, porque... Madre mía, el tamaño de la mosca. Porque era un ordenador capado. No sé. A lo mejor... Otro primo al bar me van, ¿eh? ¿Cómo puedo subir la llave? ¿O no me puedo subir? No, no me puedo subir, venga. ¿Y en disquete de 5 y cuarto serían tus clases? ¿Será que suena por un lado nada más esto? ¿Será que era mono? Marvel Can... No parece mala idea, pero... Y no es el emulador, ¿eh? Porque hay... El Rastan, por ejemplo, va súper bien. Tengo un problema con este juego. Bueno, por lo menos el miércoles en el programa de Taito vimos juegos buenos. Venga, es con este no va a ningún lado. Mala bola, como que va a su bola. Madre mía, de verdad, estas cosas recordaba a la gente, ¿eh? Dios mío. Dios mío, venga, un último antes de irnos a la pausa musical. La pausa musical que hoy viene desde la Game Boy Advance. Sí, tiene pinta. Vamos a ver. Great Western Shootout. Atención, la sombra absolutamente aplastada del vaquero que hay ahí. Supongo que se funcionará con mouse.
sonido, bueno, por lo menos no molesta, porque no suena. Clac, clac. Haz el wanted. Así simplito. Sin scroll ni nada. Muy simple, vaya, que hasta el Colt 36 de MSX es mejor que este. Apasionante, ¿verdad, Monje Salvatore? Es... bueno. Y con ese sombrerito, con ese sombrerito, ñora y ñore, nos vamos a la pausita. Vamos a un nuevo escenario con algo de música, una intro que viene de la Game Boy Advance. Ahí la tenemos, venga, dentro vídeo. Así por ahí. Recuperamos el ritmo. We'll be right back.
Bueno, pues esta ha sido la demo de hoy. Era una demo de Game Boy Advance. ¿Visteis? Hay demos en realidad para cuanto cacharro. Para cuanto cacharro hay disponible. Ese ha sido el escenario de hoy. Y volvemos a nuestro cacharrafo. Le tienes tirria con. Dícenos Artia que le tienes tirria. Mi publi ahí, por supuesto. Dícenos, Artia que le tiene tirre al chip de sonido de la Game Boy Advance. Sí, la verdad es que las músicas, yo creo que en la mayoría de los casos suenan tan mal porque tienen que comprimirse mucho. Y suenan incluso con ruidito como de grabación lamentable. Pero si uno empieza a escuchar las recopilaciones que hay de músicas de Game Boy Advance con el sonido original antes de comprimirse, suenan de la hostia. Buscad por ahí, por ejemplo, la banda sonora del Iridon o del Nanostrae, que son del Bestial Manfred Linzer, que son la rehostia. Suenan relativamente bien en la Game Boy Advance, pero si la escucháis ya en antes de comprimirse, son la repera. Venga, vamos a por el prometido Rastan Saga. Si tenéis en cuenta cómo están las otras versiones, acordaos, versión de Anza, versión de... Veréis que esta, para mí que esta tenía que haber salido en Amiga, porque usa incluso las mismas pantallas de carga que la de Amiga y tal. Pero, Taito, ¿y hay un Double Dragon ahí? ¿Qué hace un Double Dragon ahí? Curioso. Venga. Rastan. Este me carga, por Dios, lo estuve probando el otro día. Venga, tú puedes. Bajito ya. No os asustéis porque esté convertido por Nova Logic. En serio, no os asustéis. Puesto el joystick, que es lo que pongo siempre. Ahora he puesto keyboard y ahí. Venga, ese es el tema. Espera. Vuelvo a cargar. No tengo que dejarme matar. Tengo que poner joystick. Mejor es por esas 29 vidas. Venga, carga de nuevo. Las conversiones de Taito son de lo mejorcito que salió para este ordenador. De lo mejorcito. Fijaos ya, el colorido es otra cosa comparado con los primeros juegos, sobre todo. Tengo que poner joystick. La. Puesto yo,
Creo que estaba en Joystick, espero que estuviera en Joystick. Lo que es demasiado rápido. Es como un turbo Rastan. Sí, está puesto 2 MHz esto, creo. Oh. No, en la máquina real no va así. A ver. Vamos a probar el otro emulador, a ver si va mejor de velocidad. No, en la máquina recreativa no, desde luego la recreativa no va así, pero no sé yo si esta versión. Vamos a poner los megahercios que corresponden al cacharro 2.5. A ver. ¿Sabéis qué otro juego que además me encanta, me engancha muchísimo de la Game Boy Advance, jugando la Game Boy Advance, porque y tiene unas músicas que son absolutamente soberbias, es el Zoo, que es ese Match 3 tan cachondete, de creo que es de Shinen también, y que tiene unas músicas que parecen de Chris Husbeck. El Fastan, sí, buen nombre. Buen nombre. A ver en este otro emulador, que no puedo poner a pantalla más grande. Se empeña en arrancar en el tamaño original. A lo mejor hay alguna versión más nueva. Vamos a ver si aquí por lo menos la velocidad es distinta. Emulator, bueno. A ver. No, no salte entrar. Mira, mira. El ruido que hace Windows. Ni Alt F4. No, Alt F4. ¡Ay! Me ha pasado otra vez. Me ve la maldita configuración. Exit config. Venga. Ah, ahora mucho mejor. Esto es otra cosa. Solo que, a ver, las teclas y no se cuelga. Sí, igual va rápido, ¿eh? Igual va toda leche. Pero este por lo menos no se cuelga cuando me matan. A ver si lo pongo un megahercio. Uy, no. A un megahercio como que no. No, no, a dos. La máquina es a dos. Era a esta velocidad el juego. Se puede jugar a lo Bruce Lee aquí, ¿eh?
No, no es de Apple. ¡No! Por Dios, Apple II no tiene estos colores. Es de GS. El de PC es muy igualito, ¿eh? Solo que no sé si va esta hostia. Podríamos probarlo. A ver, ¿sabéis qué? Ya me ha mosqueado este tema. A ver, vamos a hacer una pausa de sistema. Un segundito, ya que tengo la pantalla compartida y puedo poner lo que me dé la gana. Voy a arrancar el Rastan de PC. ¿Qué es lo más parecido a este que hay? A ver, que tenemos lo siguiente. ¡Uf! ¡Qué mala pinta tiene eso! Que está ahí. Violencia sin sentido se llama además el siguiente. No sé si veis que ahí en la lista hay buenos juegos. No sé si es un frogger o hay que matar bebés atropellándolos. Tengo mis dudas. Mira mi escritorio. Qué bonito ese fondo del Shadow of the Beast. ¿A que sí? Mira esta foto mientras cargo el Launchbox. Solo que aquí, joder, todo lento. Mira. Mira esa foto, por favor. Esa tele que hay ahí la vendí hace nada. Bastante bien, por cierto. A ver. Yo aquí tenía el... ¡Ah! Espera, yo tengo aquí también... ¡Cojón! Yo tengo aquí todas las cosas de Apple II. No me acordaba. Bueno, de todas maneras, vamos a ver el Rastan. Apple II, MS-DOS, Rastan. El Rastan de MS-DOS. Lo único que el Launchbox en mi ordenador es absolutamente... Esto parece un poco más feo, pero es absolutamente lento. Hay para morirse la velocidad que tiene esto. A ver, Adlib. Alt Space. Bueno, Alt Space. Está bien. Me va bien, ¿no? Pues es rapidito también, ¿eh? Menos. A lo mejor más ajustado al arcade. ¿Qué os parece? También es una pedazo versión, ¿eh? Estaba en el video Music Con del Rastan, por supuesto. Ahí no faltaba ni una sola versión.
Bueno, a ver. Está bien la de PC, ¿verdad? A ver, aquí que tengo, voy a poner no el Rastan. ¿Cuál es el que? ¿Es un problema el emulador o qué? Uso el Exo Apple II, que en teoría igual no me deja arrancarlo. Bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué entonces, macho? Bueno, volvamos a nuestro querido, mira el árbol. Estaba chulo el árbol. Bueno, ¿sí? Saquemos la foto. Volvamos a ese Senseless Violence 1 más 2. ¿Será que hay dos juegos en uno? Black Souls Cat se va a dormir. Buena nit. Hombre, no, no me joda que Josh Constanza era Larry David. Inspirado en Larry David. ¡Oh, mirad el sistema operativo! Ya se me parece al que tenía yo en Superjuego, casi. ¡De! ¡Don't be alarm! Pues está un poco alarmado, ¿qué quieres que te diga? ¡Oh! El que avisa no es traidor, macho. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pangea, esto me suena que eran unos bestias. Me encanta jugar al juego sobre el autor, sobre el juego, sobre Dave, o sea, sobre la vida, sobre nuestras bebés. Es un Frogger, finalmente era un Frogger. Madre mía, a ver. Un Frogger pero a lo bestia, joder, cómo mola. Madre mía, y en cada sitio te mueve distinto. Oye, pues me mola. Shareware, cómo no. Vamos a hacer otra. Pues mi primer muerte ha sido muy estúpida. ¡Guau! Falta un sonidito de cuando coges el vive. Lunes festivo en Varna. Oh, ya sé que me van a llamar mis padres. Bueno, aquí uno de los super clasicazo, vamos a ver qué tal lo resuelve en este ordenador. Y algo japonés, porque algún que otro juego japonés había. Patam patam pam 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 pam. Faltan 2 meses nada más para que me vaya a Barcelona.
y voy a estar un mes por ahí, un mes que me temo mucho no voy a poder hacer programa. Sí, Retro Paper, que básicamente es sentarme delante de una cámara, pero este, que necesito mi simulador en mi ordenador y todo eso, va a ser más jodido hacer. Qué curioso que suena esto de la separación de canales. Igualito que la amiga, pero... ¡Ay, ya basta! Tengo que dejar de decir amiga, amiga, amiga con todo. El seal hit más vacío que habéis visto hasta la fecha. Con vectores puros, sin rellenar nada de nada. Y el más lento, me atrevería a decir. Mi hija va a llevar el portátil. Venga. Que sí, que muy bonita la nave. Por lo menos parece la nave del Seal Hit, ¿verdad? Momento de saltarme la intro e ir al juego. Pantalla negra de carga e incertidumbre. Sigue cargando y muéstranos el juego. Hombre, centrado está siempre. Mi joystick es una persona muy centrada. Y el Seal Hit de toda la vida, pero en prehistórico. Por lo menos se puede jugar a esto, por Dios. Lee el joystick correctamente a la primera. Pena que no hay naves por el fondo atrás explotando y eso, y esa burrada que se veía en el Mega CD. Y el remake de PlayStation 2 que mencionabas el otro día, muy pero que muy recomendable, a pesar de que la gente le considera uno de los juegos más flojos de Treasure, pero está bien, está muy bien.
lo mejor es que como a Treasure no le dejaron poner su sello particular, bueno, pues quedó un silly hit, silly hit. Digo yo que este ordenador evidentemente tenía un solo altavoz y bueno, y no se notaba este tema del sonido partido, todo sonaba por un mismo sitio. Porque para tener estéreo así. No está mal, ¿eh? Joder, la moscaza. Madre mía. Doble enemigo tengo yo aquí. Los de pantalla y la mosca. Al fin estoy disfrutando más o menos con algo, Dios mío. Qué suplicio el día de hoy en realidad. La música es... Vos decís toda planesca, a mí me es muy de RPG. De pueblo, de ir caminando por un pueblo. Pondrías otra vez la ninja. ¿Por qué? Lo he intentado con el otro emulador y... Por embarrar, ya. Si es que... Qué mala gente que eres. Yo no sé cuánta gente de aquí o de Retro Paper sois de Varna, además de del amigo Black Solska, que evidentemente está por ahí, pero si queréis organizar algo en noviembre, yo encantado. Tenía puesto solo el casco izquierdo y sonaba solo la batería. Es que es muy curiosote esto. A mí que la misma nave otra vez, ¿no? Bueno, Elizabeth, te cae cerca. Vamos a hacer una quedada. A ver, Ray Weapon. Voy a Barcelona, no me paso por España. ¡Ay! Me quiero ir a Madrid, a ver si ojalá tenga tiempo. Por fin cambio de música. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece? ¿Competente, no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha sido ese toque de organillo? ¿En terraza? Ah, bueno. Oye, Black Solska, que yo antes de irme a currar a Madrid, me iba todos los días a trabajar a Sabadell, al Corte Inglés de Sabadell, así que bueno, la distancia más o menos. Venga, una tortura enemiga y aquí será una tortura también, pero ya, me da todo igual.
Por lo menos tiene una bonita pantalla. Vea, que juegue solo, ya que está en demo. Place your order now. ¿Pero este es el juego o es la demo para comprar? Otra vez el zumbido ese. De la leche, por Dios. Bueno, ya ves el World Sword of Sodan. Aparte del zumbido, los cojoncillos. Es igualito que el de Amiga. Sácate un lado del auricular. Y bueno. Así, mira. Así. Eso molaba, decapitar a la peña. Eso molaba. Es una demo, ¿eh? Realmente es una demo. Oye, pero está muy bien los gráficos, ¿eh? Por el lado que el ruido está en los efectos de sonido también. Pero oye, que gráficamente me deja bastante alucinado este, ¿eh? Como juego una castaña, siempre fue una castaña. Pero... el de Mega Drive sigue siendo peor con zumbido y todo. No, no tiene zumbido el de Mega Drive. El zumbido lo que parece la música esa patrañera que tiene. El Rastan tenía graficotes también, sí. No, no, el Rastan tiene unos gráficos clavadito a la recreativa y no sé si incluso un poco mejores. Pero ¿por qué tiene que ser tan rápido? ¿Por qué todos los juegos de este cacharro tienen que tener un fallo u otro? ¿En serio? Estos señores son los autores del Blackout, que era ese Tetris en 3D que tuvo bastante éxito en su momento, también se convirtió en Mega Drive. Este juego a mí me gustaba en Amiga, era cachondete. ¡Ay, basta, amiga, basta! Voy a buscar un jabón para enjabonarme la boca y dejar de decir amiga. Venga. ¡Oeo! Hombre, protección. ¿Estará craqueado o no estará craqueado? ¿Qué os parece? Vamos a pulsar cualquier cosa. Tan 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 tan. Estaba craqueado. Qué suerte. Cabalgata a las Valquirias. Básicamente ya veis de qué se trata esto. A lo mejor los emuladores de este cacharro tendrían que funcionar en mono. Y listos. No tiene ningún sentido el estéreo.
Ahí había un túnel verde, a lo mejor me servía para algo. Me comí una pared. Un poco de zen, sí, pero... pero sin subir y bajar. Más simple, mucho más simple. Es más como una carrera. A ver, de esta cosa también se acordaba mucha gente. Vamos a ver. Xenocide. Madre mía, habrán tenido pesadillas con los juegos. En serio, me parecen mucho mejores los juegos del Apple II normal que de este Apple II GS. Dice Juanmi que luego llegó la Mega y la Super y adelantaron por la derecha a los PCs, sí. Y llegaron a la meta al lado de... y le adelantaron a ese ordenador que estaba ahí y que no voy a mencionar su nombre de nuevo. Oh, este suena en estéreo. Digamos que bien. Me detecta el joystick bien. Menos de 127, pues no sé, macho. Si me viene con esas exigencias, no voy a poder. Bueno, pues lo siento. A ver, espera, espera. Te voy a engañar con el mouse. Esperad. Ay, me temo que tengo que no darle al joystick teclado porque no se podía. No me detectaba bien. Pop, 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 pop. El minigolf, ¿no? Y ponerme a jugar algún rato. Y en cosas raras que tengo por aquí. Venga, carga. ¿Alguien se acuerda de estas recopilaciones estafa llenas de shareware que había en los 90 de PC? Mira, por ejemplo, aquí tengo, esta es una argentina, 25 grandes juegos, pero no se veían todavía, ahora hay más, 500 grandes juegos. ¿Qué cojones hacía yo comprando esto, verdad? Teclado. Y ahora, para que quede bien, tengo dos de Dynamic. Mirad. Juegazo de
una peña que eran de Zaragoza. No sé qué habrá sido de ellos. De los de Expiral, que antes se llamaban Efecto Caos. Y este, que bueno, es un poco despropósito. Pero vaya. Bueno, con esa pausa publicitaria de Dynamic, vamos a empezar a jugar. Malachite de Rock Moon. Malan. Esa no es la India de Nacho Cano. No, esa es Malinche, es verdad. Bueno, Malachite. Ahí. Hombre, otra cosa en 3D. Madre mía, la bomba nuclear. Este programa está siendo épicamente José Luis. Parece que esté mal este. A ver si encuentro cómo bajar la velocidad. ¡Ey! Bonita la luna ahí. ¡Venga! ¡Ya! ¡La hostia! ¡La hostia me he pegado! ¿Por qué me estoy yendo hacia atrás? Uy. Ahí. No sé. Bueno, a lo mejor estaba bien. No tiene mala pinta, por lo menos. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Por lo menos tengo algo de esperanza con los juegos que quedan. Algo, algo, no mucha, algo. Un juego de moscas y un, ¿verdad? Un Galaxian, algo más simple. Como la puñetera mosca esa que... Joder, otra vez. Estoy preparado, cabrona. ¡Hombre! Por fin, sonido decente. Bueno, este es bonito. Este salió en muchas cosas. El que tiene que ser un GIF. Yo matando a la mosca con el... Venga. Ya, fuera de momacho. Bueno, ¿sabes qué? Haz la demo, venga. Haz la demo. Esto es el Earth Ball. Ya va logrando empezar, pero ahí control. No, control calla la música, lo cual, bueno, cuando llevas un rato está bien, ¿no?
mismo botón que el Ninja. Pues se supone que si me preguntas joystick y ya lo he elegido, ¿por qué no me haces puñetero caso no empiezas, macho? Bueno, pues la diferencia entre este y el Last Ninja es que por lo menos hemos podido ver el juego. Pues total, yo me voy a morir. Bueno, con todos ustedes, Airball modo demo. Ese. Aquí un arcade. A lo mejor hay unas moscas, pero de las otras. ¡Ve! Que es Naxos 1.0. Venga, los nachos, sí. ¿Eh? Sonaba bien esa música. ¿Qué es esto? Ay, no. Por lo menos este suena bien. En teoría hay 3 o 4 juegos aquí. No espera que me maten, lo cual no es muy difícil. Sí, es Frostbite. Es Frostbite. Ahí tenéis algo que no va a leer el bot. Toma tabla récords. A ver si me voy al otro. A ver si me deja probar alguna otra cosa. Ese era Naxos. Vamos a ver Calibus. Vamos a ver si este también tiene cosas espaciales. ¿Mm?
Eusebius, al que no sé los controles, pero... controla no está mal este, ¿eh? Se nota que Chevy es dentro de un ordenador, bueno. Pasable, ¿no? ¿Cómo estoy durando tanto? Me gustaría saber. Bueno, porque hay mucha energía, si no. Bueno. Después de la lástima que hemos tenido con algunos juegos, no está mal. No está mal. Ahí viene el momento en el que no me va a cargar, porque esto no está bien preconfigurado. Bueno, la verdad es que estos juegos de electrónicas que ya hemos visto en millones de cacharros. Venga, tengo esperanza con las cosas de Brotherbone. Por lo menos estos empezaron con el Apple. Ta 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 ta. No tiene música, una pena. Vamos a elegir al inútil. Porque sí, porque hay que empezar. No sé si es el inútil. ¿Con qué? ¿Mouse? Madre mía, si no me... ¿Ya lo he pasado? ¿Ya lo he colgado o lo he pausado sin querer? ¡Qué bonita la pantalla fija, ¿verdad? ¡Preciosa! ¡Ah, no! Pero no, no está pausado el cabrón. Acaba de cerrar el ojo. Y dime con qué. Si lo normal es jugar con mouse al Soufflé Puck Café. ¿Ves? A que tiene mejor pinta aquí, ¿sabes? Que en los Mac. Pero estaría bien. Bueno, pues el de ese ordenador que no tiene, no puede ser nombrado ahora, es exacto. Pero se controla con mouse. Y tiene un sonido muy bonito. Sí, tenía muchas cosas acá de Star Wars. ¿Veis? Ya no hay mosca volando. Así que murió. Bueno. Tío. Que como te gusta hacer las cosas difíciles. Joder.
fijaos que me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos y habremos jugado a... de 35, habremos jugado 6 o 7. Mirad de quién es este juego. The Visual Concepts. A Wachain le toca retirarse. Bueno, venga, hasta la próxima. Como sabes, no puedes, puedes terminar de ver este defensivo programa de hoy en YouTube. Si tiene ánimo, ganas y todo eso. La semana que viene, que toca patitos. Y que no creo que sean muy largos. Cuando terminemos el programa, vamos a probar lo de la retransmisión de cosas por Amazon Prime, si os parece. Nos probaremos a ver un capitulito de el Defendor Virtual. No, el Defendor Virtuoso. A ver qué tal. Y si funciona bien, si nos gusta, lo siguiente va a ser tragarnos una película india. Claro que sí. Hala, sacarme un oído. Os aconsejo que hagáis lo mismo. Igual puedo WWEASDZXY. Joder. Son tan bombadiza, pero es odioso. No escuches, por favor, no escuches. Por lo menos escucha a un solo lado. Todas las cosas que digo yo no son tan importantes. Este es por lo menos las pantallas previas. Yo estoy seguro que el Word, este tiene su programa en el emulador. No puede ser. Mejora, pero el ruido no. Bueno, si es un NARC. Es un NARC, pero... me gustaría ir hacia un lado... Ah, no, es verdad. Que las teclas sean estas. En pantalla mola que la gente se caga cuerpo a tierra. Es un arco, ¿verdad? Básicamente es un arco. Atento al nombre del segundo jugador, Borak. No quieres, seleccionas el segundo jugador, te cambia el teclado. Viste fácil. Ahí explotó algo el helicóptero. ¿Será el helicóptero el enemigo final? Lo he hecho 100 puntos. Dice que le mataba a alguien en algún momento. No está mal, tiene tres planos de scroll. Está dos por ahí.
Se mueve todo muy suave. Venga, helicóptero, ¿no vienes? A ver, si otro. ¿Qué dice? Space, control. Que no es ese helicóptero, evidentemente, warning. Ah, no, hello, hello, hello. Sí, se puede jugar a dos. Sí, porque si le doy a dos va a aparecer Bora. Ahí está Bora. Baja y ya le pega un tiro. El del chaleco verde. El del chaleco verde. El diosito dormilones. Queda como colgado esto. Ahora en teoría se controla con estas teclas. Ahí estoy. Este es uno de los más destacados, salía en Retro Gamer y todo. Así que bueno, se llama Task Force. A lo mejor lográis encontrar un vídeo por ahí donde funcione bien. Este de ahora tampoco tiene mala pinta. Se llama Bones Inferno. Juego de palabras. Todo lo malo era negro, ¿verdad que sí? Mi perra ya se estará peleando con su sombra. Se cree que nos defiende, pero... Vamos a ver. Otro no es Marvel, sí, Marvel Man es isométrico, venga. Con patas. ¡Oye! Exactamente. Cosa más rara. Qué raro es esto, ¿qué hay que hacer aquí? En serio, no es un Arkanoid. No parece que sea un Arkanoid. Hola, Tiffany. Pues no sé. La verdad. Marvel Man es de lejos, no sé, pero mira qué bonitas las pantallas. Mira esta, por ejemplo. ¿Verdad que es bonita? No sé. ¡Hombre, algo de karate! ¡Qué miedo me da esta! Un Exploding Fist. ¡Sensei! ¿Patrocinado por Pepsi o qué? ¡Ah!
Aquí es hoy segundo día de primavera y tenemos una hermosa temperatura de 40 grados. Y eso va a ser así todo el año. Un exploding fish mal. El bar lleno de borrachos. No tiene mal sonido, pero... Bueno. Porque te he hecho... Mira. Yo estoy... me deja redefinir, qué cabrón. Qué morro ese de la hamburguesa que hice, Dios mío. Un exploding fish, exactamente igual. Creo que tiene los mismos golpes además. No está mal, ¿eh? El bigote hace que te pegue más fuerte, Juanmi. Las pantallas son bonitas. Bueno, tiene buena música. Se puede jugar con joystick, lo cual ya es maravilloso. Con todos los sufrimientos que he tenido que pasar esta noche. En el fondo no se han esforzado tanto. Toma. Este está bien, ¿verdad? Pero es igualito al Exploding Fish. Igualito, igualito, igualito. Igualito. ¿Esto tiene un enemigo?
Venga, ya. Ah, no, ya ha pasado cinturón y todo. Mirad, estamos cinturón amarillo. Evidentemente, solo tiene un enemigo. Molaría que cuando hicieron este juego alguien se hubiera preocupado de hacer los movimientos que se enseñan en cada cinturón en karate. Mirad, la fase de bonus de... Es tan clavado que está... Mira, hombre, hemos cambiado de escenario por lo menos. ¿Estarán los toros? Bueno, pues entiendo que la gente se enganchara con este. Porque un buen juego, la verdad. Claro, tiene que pegar más. Es cinturón amarillo. Y ahora acabo de llegar al mismo punto que llegó mi hija en el karate real. Y lo dejo. Hizo el primer examen y adiós. ¿Sabes por qué lo dejó? Porque su profesora no venía nunca. Les dejaba tirados. La clase era solo en sábado y se iba a competir por ahí la tía y por ahí a otras ciudades y les dejaba tirar a los alumnos y eso le cabreaba muchísimo a mi hija y con razón. Entonces, bueno, venga, un Tetris, porque siempre hay que tener un Tetris en la vida, ¿verdad? Mucho morro. Ella quería aprender. Menudo sensei, ¿verdad? No sabe cumplir con su compromiso de dar clase. No, no. Un desastre. Pero además, nunca le decían nada porque se iba a competir por el sitio de donde iba, que era el centro japonés de Paraguay. Y bueno, y como el centro japonés se iba a competir con ella para competir, entonces nunca en la perra vida le van a decir nada si se va a traer medallas para el centro. Dual Tris, ahí tenemos un Tetris. Que no suena mal, ¿eh? Tetris Azteca, que sale al sistema operativo. ¡Oh! Ah, no, es el juego, mirad. Pensaba que se me había colgado Player 1, Player 2. One player. Ah, tu player, qué importa. Lo llevo al ordenador, play game. Madre mía. No sé las teclas, pero voy a morir. Bueno, oye, no está mal. Tetris decente, suena bien. Y hay que celebrarlo, los éxitos en este cacharro. No hacía falta ver más allá. ¿Qué es esto? ¿Un RPG? ¿Un Gauntlet? Vamos a ver, se llama Gate. Por cierto, si os estáis preguntando en qué año estamos, ya estamos en el 92. ¿No tiene algún plataformas?
Pues yo no he encontrado ninguno. Bueno, la cosa esa del Dark Castle. Eso es el inglés. Sí, plataforma, lo típico del otro ordenador. Exactamente. Jungle Tesoré, Rafiki Musique. Aniquito está. El del Shadow DB, sí, ese. Joder, qué música más intemporal. ¿Eh? Mira. ¿Tiene medio aventura? No me jodas. No sé, es raro. A ver, ahí está el fuego otra vez. Qué gráficos más detestables, pero tiro cruces. Por no hablar del dibujo del fulano en la esquina, Tiene una cara baboso. Ojo que no puedo llevar más llaves. Pero es muy laberíntico este, ¿eh? El que te recuerda a este es el Into the Eagle Nest. Salió en más cosas. A mí me encanta ese juego. Es muy táctico, muy tranqui. Search for the Hidden Lair. Mira, hay cosas, ¿eh? Eso lo acelera. Tiene el cuerpo Bob Esponja, el romano, pero antes de Bob Esponja. Oh, me morí. Bueno, pasable, ¿no? Aún sigue la puñetera mosca por aquí. Venga.
Clasicazo entre los clásicos. A ver qué tal tira por aquí. No puede ser, he vaciado medio puto spray y sigue volando por aquí. Compré una rana si la voy a meter aquí dentro. Encima, una de las mayores mentiras del marketing. Eso, sin olor, anda que les den. Una raqueta esa, sí. Ay, el disco 2, no sé cómo se cambia el disco aquí, ni se puede cambiar discos. No. No se pueden cambiar discos aquí. Este mes es sin... A ver. Efecto látigo. Con el látigo del Castlevania, venga. Es muy Mac. Ya. Este por lo menos creo que puedo cambiar disco. Venga, tú puedes. Emulador que no se deja redimensionar. Lo que no tiene pinta es que vaya a pasar de aquí. Venga. El Lisa no creo, pero el primer Mac sí. Fíjate que esto es 1992 ya. Me encantan los mensajes del... No funciona con mal al enter. O a mí no. ¿Estás cargando? No. No me acordaba que al Mac había que machacarle el botón para que se enterara que le estabas dando a arrancar las cosas. No, el Lisa es el primerito. O sea, el segundo. ¿No visteis la película del Michael Fassbender? Pues este estaba capado porque sí coincidió con el Classic. Entonces, bueno, a ver, ahora me dejarás cambiar de disco, ¿verdad? System Disc, Out of This World 2, disco 1, disco 2, ok. No, solo capaban el ordenador. A lo mejor la velocidad del procesador. A lo mejor, no sé, para vender utilidades en el Classic. No tengo ni idea. Me sorprendió bastante cuando busqué información de este, pero es que es verdad, era un cacharro de 16 bits que va a 2,2 MHz. O sea, es lo más raro y lo más extraño que... ¿Verdad? Es rarísimo. Tiene color y mucho color, ¿eh? Tiene paleta de 4096.
cierto que otra vez quedaban 256 colores, pero eso para la época, madre mía. Venga, tú puedes cargar de disco. Dios me libre la velocidad. Venga, vamos a darle un acelerón. 2,5, no. 8 MHz. Ni con esas. ¿Esto es la intro en vez de la pedazo de intro de amiga? ¡Ay! He hecho amiga otra vez. Bueno, esta queda justificado porque es la versión original. Ya, basta, no soporto más. Venga, Lester, enséñame que todas las versiones que hiciste son buenas. Disco 2, qué coñazo. Encima, creo que no me detecta. Es que por si acaso me voy a poner en el otro, en la otra disquetera, el disco. A ver si me lo sabe leer para pa futuro. Ale Lester, Ale Lester, madre mía. Es en alta resolución esto, ¿eh? Es que imaginaos que en un ordenador de 2 MHz o lo haces así o no lo haces. ¿Qué tener cojones para intentar sacar el Another World en un cacharro tan lento? Quiero saltar la intro. Venga. Suena como el de amiga, más o menos. Ahí está bajando el ascensor. Baja la velocidad en ascensor real. Qué increíble. Llevamos 2 horas y media perdiendo el tiempo. Venga, macho. Ya tendrías que haber puesto en marcha el ordenador, tomado la lata de Coca-Cola y desaparecido de mi pantalla.
Venga, tú puedes. Me jode que no me deje pasar la intro. Si ya que me costó tanto de hacerla. Sí, sí, va todo más lento. Encima que es ese tamaño. ¿Sabes quién sacó también juegos para este cacharro? CinemaWare. Tuvieron que hacer un rewrite de todas las tools porque no podían convertir directamente las cosas. Venga, madre mía. Tú puedes, Lester. No sé si tengo paciencia. ¿Qué os parece? ¿Me voy al siguiente juego? Hay que ponerlo en una resolución así como alargada este para jugar más o menos bien. Valve, y bueno, joder, es que también si os hiciera cambiar la consola cada 2-3 años, hay que alternar y tirar también de emuladores, porque yo supongo que con las specs que tiene, tiene que ser una bestia emulando. De aquí a las 12 veremos el juego. ¿Sabes qué? Lo vamos a ver, pero de otra manera. Voy a poner los dos últimos juegos que me quedan, y luego he encontrado un vídeo por aquí de 5 minutitos con los mejores juegos de la máquina, grabados bien, no con un inútil como yo. No, no lo voy a poner en amiga. ¿Sabes qué versión me encanta de la Another World? Además de, bueno, de la versión del 25 aniversario, que está chulísima y todo eso. Mira, me gustan. La versión de 3DO, que es un flipe de fondos. Y me encanta la versión de Mega CD. Bueno, vamos a ver este Ancient Glory. Gloria ancestral. La me hace con la segunda parte una maravilla. A ver esto. Me parece un juego de Spectrum. Mira, mira, boing, soy un saltamontes, soy aquí el palo. Ahora pegar hostias si puedo. Si encuentro el golpetón. Esto parece de ópera. Algo mejor, pero sí.
Tengo que hacer clic en el icono, no, que no tengo mouse. Yo creo que se controla todo directo, solo que no estoy encontrando el botón de la hostia. Como todo. Bueno, lo tengo en el vídeo, ese que voy a poner, así que no me preocupo en exceso. Y venga, el último. El último, que salió en 1997. Habrán hecho, bueno, vamos a sacarlo para mostrar que podemos sacarlo. Venga, tú puedes ir al Viking, ¿a cuál? ¿Al Viking Child? Vamos a ver, nos llevaremos una sorpresa o un susto. Qué morro la gente, por Dios. A tu comentario de la hamburguesa, César, estoy hablando. Madre mía, cómo es la peña. Qué barbaridad. Venga, que tú puedes ir, tú puedes hacer estas cosas. La cosa va muy lenta, sí. 8. ¿A ti ya te han comprado con qué? Con el logo de ID. Pantalla bonita, ¿eh? O el Enter me lo ha detectado rápido. Ah, con llamarse Ninja Forces. Yo también creo que va lento por el emulador, pero vamos a ver. Vengo a ver si fue, joder. Sí, fue la revolución del 3D, pero no sé si veremos esta, esa revolución aquí. Fue la revolución aún sin ser 3D. ¿Sabe, verdad, Juanmi, que este no es 3D? Este son sprites. ¡Qué tamañito de pantalla! Bueno, pues así hay que jugar. Era de esperarse. No puedo moverlo. Mouse. ¡Madre mía! ¿Pero se va a poder jugar a esto o qué?
Si va a dos frames. No, no puede ser esto. Luego me quejaré yo de los... Me quejo de los shooters en primera persona, amiga. Dios mío. Solo megahercios, sí, pero mira, 8. Igual. 2,5. Mejor. 1 megahercio. No cambia. Para mí que... Hay que hacerlo con el... Con el emulador parado, luego cambiar los megahercios. No sé. Bueno. Pues nada, chicos. Tremenda decepción. A lo mejor se ve bien, a lo mejor va rápido, depende de la configuración. Y bueno, como os dije, vamos a ver un pequeño videito del Apple II. Venga, vamos a pasar a la primera pantalla. Aquí esto. Ahí. Vamos allá. Con comentario subtitulado del autor, pero por lo menos no habla. Ahí está el Sunny Golf. Cuya plataforma original, como veis, era el Apple II. Oye, aquí suena bien. Están llamando. Voy a contestar mientras tira el vídeo. Sabes que lo de la amiga me lo he autoimpuesto yo. Mira qué resolución más rara. Pero va bien de velocidad. Aquí va normal, no. Emulador, yo que soy un inútil configurando. Pero igual es como estirado. Ahí está el túnel funcionaba bien. Ahí está el Warlock, que lo tenía puesto, no lo he puesto al final. Una especie de Goals and Goals minimalista. Estos son los mejores juegos, ojo. Bueno, otro juego de Taito. He mencionado el juego de Taito, pero al final solo he puesto el Renegade. Porque el Quicks estoy un poco aburrido ya. Pero oye, no está mal. Esto seguramente está grabado de un ordenador y bueno, es distinto. El Immortal, el famoso Immortal, este igualito al de puntos ofensivos. Este también es de Will Harvey. Del Sunny Golf y el... Marble Madness. Mira qué castaña este. En Mega Drive, sí. Salió en Mega Drive también el Immortal. Parece uno de esos jueguecitos Shareware que tenías instalado en el ordenador para jugar cuando no estaba tu jefe. Aquí tenés el Ancient Glory con teclas. ¡Oh, pobre toro! El Immortal en Nessie también. Parece el Hércules de ordenador. Ahí está el Texter. Obvio, cuando uno va a grabar un vídeo,
por lo menos se asegura que los juegos funcionen bien antes, ¿verdad? O sea que aquí un servidor. Alguna aventurita de sierra, por supuesto. Aquí tenés el Space Quest. Por cierto, el miércoles que viene, vamos a tener un día malo. Pero malo porque, atención, preparaos, ta-ta-ta-chan, vamos a coger el cartucho del Action 52 de NES y vamos a ver uno a uno los 52 puñeteros juegos. Así que preparaos. No, Original Platform pone Apple II, pero es Apple GS. Preparaos. Action 52 Owns. Creo que ya pusimos de Mega Drive, así que ese sufrimiento no será necesario. Ahí está el Crystal Quest. El Arkanoid. Nada mal tampoco. Madre mía, para controlar eso. Ahí está ese otro. No sabía matar a nadie, pero que tenía pinta de chulo. Qué gozada esto de las dos pantallas. Puedes hacer esas cosas. Oché también del Action 52. Exacto. Pues aquí sí lo controla con el mouse el cabrón. A mí no me hacía ni puto caso. Sé que la selección de juegos es prácticamente idéntica a la que os he puesto yo. Solo que este juega. No, no hay muchos más juegos. Pero más que nada aquí los podéis ver. Es un vídeo de 7 minutos nada más, así que... Y sigue la mosca. Ahí está. Bueno. Pues con esta, con esto de final puesto, por lo menos para que veáis los juegos. Señores, señores, me despido de un programa un tanto decepcionante, en el que, bueno, hemos visto que el Apple II GS tenía potencia, pero muy desaprovechada y con juegos no muy maravillosos. ¿Cuántos juegos? Mira, aquí en mi recopilación tengo 296 juegos. Mirad. Mirad, ahí está Liz. El Mucha Aventura Gráfica. Algún juego de deportes por ahí. ¿Decíais de plataforma? Pues no sé si hay nada de plataforma. Vamos a buscar, a ver. Prince of Duke, ¿qué cojones es esto? RPGs y aventuras de texto a mansalva. El Bubble Ghost. No, ese no es plataformas. Sí, estás viendo los juegos, ¿no? Si es Master apasionante también para probarlo aquí. Defender the Crown. Pero quiero buscar expresamente a ver si hay algo de plata. Algo de plataformas. Power. Que me centré más en las cosas un poco más exclusivas y que no estuvieran en Amiga, ¿verdad? Salvo alguna excepción. Entonces la G. Hacker 2. Harbor. Hostages. Hoverblade. ¿Qué es esto?
sé. Inmortal, imposible, misión. Instant Jam Session, todo eso para tocar. Safari, la jungla. Donde tenía una mosca, ahora tengo dos. Mira qué bien. Kiss the Thief. De Apple 2 convertidos, pero sí. Ahora se va una conversión rápida. ¿Qué es esto? Land of the Unicorn. Madre mía, qué pena tiene. Laser Force. Esto no parece feo del todo. Esta es la ninja. Lemmings. Life and Death. Magic Johnson Basketball. Matt and Me. ¿Cómo me gusta ese nombre? Golf. No, no, de momento, mira, estamos en la M. Llevamos cero plataformas. ¿Será por el año? No esperaban más las moscas. ¿Esto qué es? Anda que la pantalla que... ¡El Paperboy! ¿Alguien quiere que ponga el Paperboy? No. No, 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 no. Hombre, el Pick and Pile. No, no, no lo voy a poner. No lo voy a poner. Ya os he hecho sufrir. Y el Operation Neptune. El Rastan, lo más parecido a un juego de plataforma que hemos puesto. La verdad. Rocket Ranger. Sea Strike. Joder, en serio. ¿Por qué están viniendo tantas monjas? Una especie de cosa de tenis. A decir Pepero, se te ha petado el navegador. Oh, ¿esto qué es? No sé. Space Quest, Quest, Quest. Fijaos que solo los dos primeros Space Quest salieron para esto. Mucho bodrio. Educativo. Oh. Vosotros sabéis que un día que se me quemó la comida en el horno, pero se me quemó a nivel carbonizado, cometí el fallo de sacarla demasiado tarde del horno. Me entraron tantas moscas en casa que terminé matando 70 moscas. Ahí es nada, ¿eh? 70 moscas. ¿Os imagináis? Hombre, el Teenage Queen. Tetris original. Esa, ahí está. Tomahawk. Es de Apple II. ¿Te suena el sastrecillo valiente? Sí, pero no con una mano, con tres potes de Raid que gasté. Luego no se podía venir en... Mira el Vindicator. Estamos a nada, nada, nada. Volcanos Deluxe. Mira, el War Middle Earth. Los Carmen Sandiego, por supuesto. Wind Walker, Winter Games. Wolfenstein, World Games. Un golf. El Xenocide. Mira, el Xenocide, ese que hemos puesto, tenía fase en 3D y fase en 2D. Oh, interesting. Y bueno, pues aquí hemos llegado. Habéis visto unos cuantos juegos, hemos intentado. Habéis visto un vídeo con otros de alguien que sabía jugar y hemos escuchado un poco de música y hemos visto el listado del Apple II. Bueno, más o menos ha quedado un poco
poco redondito el tema. De, en serio, os agradezco que os hayáis tragado este programa, porque vaya tela. Así que bueno, gracias a todos los que seguís el programa, que tenéis el coraje de suscribiros. Pero bueno, por lo menos nos hemos reído en Retro Paper con esa genialidad de azar. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. El miércoles tenéis Acción 52. El viernes tengo que compensar este desastre. Voy a pensar qué hago. Que paséis un buen fin de semana, que juguéis mucho, que os divirtáis y nos vemos la semana que viene. Chao, chao, hasta luego. Ah, y el viernes cine, acordaos. Ah, no, el viernes tengo patitos de Indescom. Así que mucho Amstrad y un poquitito de Spectrum. Venga, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, perro. Wow, wow.